Todos bien, sí. Con alguna cosilla relacionada con el frío, las gripes y esto, pero nada a priori grave que impida que estemos todos el sábado. No, 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 no. Me imagino que a todo el mundo le habrá venido bien, le habrá pasado factura emocional en el aspecto positivo, ¿no? Pues estar con tu familia, estar con los tuyos, siempre son días especiales de, valga la redundancia, especial morriña y echar de menos a los seres queridos. Entonces, bueno, pues los que han podido estar con los suyos, creo que les ha venido muy bien desde el punto de vista anímico. Sí. Pues yo creo que los básicos, un partido donde perdemos, por ejemplo, 18 rebotes de ataque, pues es algo que tenemos que mejorar, donde nuestro uno contra uno defensivo no fue el mejor. Yo creo que las cosas que tienen que ver, siempre decimos, con no con los estados de forma o los estados mentales, ¿no? Sino las cosas que tienes que hacer bien siempre. Yo creo que el otro día pues no fue nuestro partido más afortunado. Perdido un poquito la agresividad, porque ahora vamos a hablar del rebote, ¿no? Por ejemplo, el equipo, no sé, se puede ir más a algunas acciones, no sé. Bueno, hombre, el otro día no estuvimos bien, ¿no? Yo creo que son nuestros peores cuatro cuartos, ¿no? De lo que llevamos de liga, ¿no? Y siempre hacemos el análisis, bueno, pues en lo más inmediato, y lo que tenemos más cercano es ese partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas que sabemos hacer, que ya las teníamos, simplemente tenemos que volver a hacerlas, ¿no? El partido, lógicamente, no fue como nos hubiera gustado. Pero bueno, lo cierto también es que para nosotros ya está muy lejos, ¿no? Ya han pasado varios días, estamos totalmente centrados en el partido de Andorra y haciendo aquello que, o trabajando en aquello que creemos que nos va a ayudar a sacar adelante ese partido. Bueno, nosotros siempre hacemos análisis en las victorias y en las derrotas, de aquellas cosas que hemos hecho bien, de aquellas cosas que hemos hecho mal, que podemos mejorar, que podemos trabajar. Lógicamente, este aspecto defensivo es algo que tenemos que mejorar, sin ningún tipo de duda. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, pero luego también tenemos que tener perspectiva, ¿no? Y estar en la jornada, bueno, vamos a empezar la jornada 14 en puestos de copa. Con 7 victorias, bueno, pues también hay que ver la parte positiva que tiene el vaso, ¿no? Hay una parte vacía, que lógicamente la tenemos ahí muy presente, que es no haber defendido bien el último partido, pero hay una parte llena, que es que hemos hecho muchas cosas bien para poder estar en esta posición. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con David y contigo, nada que añadir. Bueno, no, es un equipo anotador, es un equipo anotador. No es lo mismo se va a partidos de 90 a partidos de 60, no, siempre se va más cerca a los partidos de 90, es el cuarto máximo anotador de la liga, me parece que es, ¿no? O el tercer máximo anotador. Bueno. Como siempre, pues ayer fue el partido en el que hizo 60 puntos o 60 y pico, ¿no? Un partido donde había muy poco en juego, nada. Ya estaban fuera de la clasificación, ¿no? Para 16avos en la Eurocup, y yo creo que era, bueno, pues un partido para entrenar, para que hoy quieras jugar, que seguro que, bueno, seguro no, hicieron todo lo posible por ganarlo, pero yo creo que no tenía el premio que cualquier otro partido de competición tiene, ¿no? Al margen de ser la despedida en casa, ¿no? Y la honrilla de ganar. Pero en general son un equipo que anota muchísimo. Muy cambiado respecto al año pasado, que un entrenador, pero como todos los equipos, Bueno, ¿no? sí, Hay cambios. han cambiado porque en el momento que incorporas a Jaime Fernández, a Vlahovic, que son dos de sus principales referentes ofensivos, ¿no? Con Karnowski, con Jankovic, pues claro que cambian, ¿no? Porque son jugadores importantes, pero bueno, que se me quedaba en el tintero Copeland, ¿no? Pero
yo creo que además mantienen una base de jugadores que ya conocen lo que quiere su entrenador, mantienen al entrenador que tiene un estilo propio determinado, entonces en ese aspecto sí que lo reconoces porque la filosofía de juego sigue siendo la misma, interpretada por otros jugadores, bueno, pues de tanta calidad como son los que he nombrado.